Audio Jungle. La fiebre amarilla o vómito negro es una enfermedad vírica aguda hemorrágica transmitida por mosquitos infectados. El término amarilla alude a la ictericia que presentan algunos pacientes. La mortalidad de los casos graves no tratados puede llegar al 50%. El virus es endémico en las zonas tropicales de África y América Latina. No hay tratamiento curativo para la fiebre amarilla. El tratamiento es sintomático y consiste en paliar los síntomas y mantener el bienestar del paciente. La vacunación es la medida preventiva más importante contra la fiebre amarilla. La vacuna es segura, accesible, muy eficaz y una sola dosis es suficiente para conferir inmunidad y protección de por vida, sin necesidad de dosis de refuerzo. La vacuna ofrece una inmunidad efectiva al 99% de las personas vacunadas en un plazo de 30 días. La fiebre amarilla ha sido causa de epidemias devastadoras en el pasado. Probablemente fue transmitida por primera vez a los humanos por otros primates en África Oriental o Central. De allí se propagó a África Occidental y en los siglos XVI o XVII saltó a América debido al tráfico de esclavos. Como la enfermedad era endémica en África, las poblaciones de ese continente habían desarrollado cierta inmunidad a ella y solo les provocaba síntomas similares a los de la gripe. La primera epidemia confirmada de fiebre amarilla en América fue la de 1647 en Barbados. En el Caribe esta enfermedad tuvo consecuencias geopolíticas importantes ya que diezmó a muchos ejércitos enviados desde Europa. Así gran parte del triunfo de la Revolución Haitiana de 1802 se debió a que más de la mitad de las tropas francesas murió a causa de esta enfermedad. Una vez contraído el virus y pasado el periodo de incubación de 3 a 6 días, la infección puede cursar en una o dos fases. La primera, aguda, suele causar fiebre, mialgias con dolor de espalda intenso, cefaleas, escalofríos, pérdida de apetito y náuseas o vómitos. Posteriormente, la mayoría de los pacientes mejoran y los síntomas desaparecen en 3 o 4 días. Sin embargo, el 15% de los pacientes entran a las 24 horas de la remisión inicial en una segunda fase más tóxica. Vuelve la fiebre elevada y se ven afectados diferentes sistemas orgánicos. El paciente se vuelve ictérico rápidamente y se queja de dolor abdominal con vómitos. Puede haber hemorragias orales, nasales, oculares o gástricas con sangre en los vómitos o las heces. La función renal se deteriora. La mitad de los pacientes que entran en la fase tóxica mueren en un plazo de 10 a 14 días y los demás se recuperan sin lesiones orgánicas importantes. El diagnóstico de la fiebre amarilla es difícil, sobre todo en las fases tempranas. Puede confundirse con el paludismo grave, el dengue hemorrágico,
la hepatitis y otras enfermedades. Los análisis de sangre permiten detectar anticuerpos específicos frente al virus. También se utilizan otras técnicas para identificar el virus en las muestras de sangre o en el tejido hepático obtenido en la autopsia. Nació el 30 de enero de 1899 en Pretoria, Sudáfrica. Es uno de los cuatro hijos de Sir Arnold y Emma Taylor. Mi bisabuelo era un científico veterinario muy conocido. Mi abuelo asistió a escuelas locales con excepción de un año en Basilea, Suiza. Luego pasó a la Universidad de Ross College, Grahamstown, y a la Universidad de la Escuela de Medicina del Cabo. Luego fue a Inglaterra a estudiar en el Hospital St. Thomas y en la London School of Tropical Medicine, recibiendo su título de médico en 1922. En el mismo año se convirtió en el licenciado del Real Colegio de Médicos y en miembro de la Real Academia de Cirujanos. En 1922, mi abuelo se incorporó al Departamento de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de Harvard. Primero, mi abuelo se incorporó como asistente y posteriormente fue nombrado instructor de allí. En 1930 se unió al personal de la División de Salud Internacional de la Fundación Rockefeller, convirtiéndose en 1951 en director de los laboratorios de la División de la Fundación Rockefeller de Medicina y Salud Pública, encontrada en Nueva York. Sus primeros trabajos en Harvard se ocuparon de la disentería mediana y fiebre por mordedura de rata. También trabajó el problema de la fiebre amarilla, un tema en el que mi abuelo se había interesado, mientras que todavía se encontraba en Londres. Este posteriormente se convirtió en su mayor interés. Por ello, en 1926 logró contactarse con el Dr. Andrew Sellars, quien ya seguía la investigación de la fiebre amarilla, y por ello mi abuelo se vio muy interesado en aliarse con él para que juntos analizaran las causas y determinantes que llevaban a los que se provocaran los síntomas de la fiebre amarilla en determinados individuos de una población. Así, en este mismo año lograron refutar a Hideyo Noguchi, quien planteaba que la fiebre amarilla era causada por una bacteria, a lo cual mi abuelo y su colega contraponían que la fiebre era causada por un virus filtrable. También, en 1927 se demostró que la enfermedad podía transmitirse fácilmente en los ratones. Anteriormente, los trabajos de laboratorio en este tema se habían hecho solo con monos como animales de experimentación, a lo que mi abuelo vino a innovar con la técnica de experimentar en ratones, ya que para él en los ratones se veía mucho mejor el efecto y se reducían mucho los costos al trabajar con estos animales en vez de los monos. En 1930, ya cuando mi abuelo se unió a la Fundación Rockefeller para continuar con su investigación de la fiebre amarilla, tomando como punto de partida lo que había hecho con Andrew Sellars, el cuerpo ya estaba muy involucrado en un ataque amplio sobre el problema de la fiebre amarilla. Aquí, mi abuelo y sus demás colegas trabajaron en vacunas contra la enfermedad y finalmente lograron desarrollar una vacuna segura estandarizada. Una ventaja era su gran adaptabilidad y que ya estaba lista para una posterior producción en masa. Tan tangible de que mi obra ha sido considerada
voluntarios humanos, de los cuales varios murieron. Sin duda, este fue uno de los episodios más gloriosos y heroicos jamás registrados. Pero estas muertes no han puesto fin a una investigación. Sin embargo,